zapalnie mały w tym koszu. Bueno, ¿qué tal, cabrón? Hola, buenas tardes. Hola. Nosotros transmitimos desde aquí primero. Hay unos policías allá. Ah, bueno. Venga, pues. Trabajar.
Con la venia de vuestras majestades, tiene la palabra don Antonio Oliver, alcalde de Petra. Majestades, por vez primera en nuestra historia, Petra se ve honrada con tan gratísima visita regia, cumpliéndose así nuestros más ardientes anhelos. Sus majestades han llegado felizmente a este pueblo de Petra, cuyo primitivo poblado moruno fue convertido en Villarreal en el año 1300 por el rey de Mallorca, Jaime II. Cuatro siglos después, en 1713, y en el barrio más humilde y más antiguo de esta villa, Es Barracá, hoy monumento histórico-artístico, nació con las alas mayores que el nido, como dijo el poeta Fray Junípero Serra, el mallorquín universal, padre, colonizador y evangelizador de México y California. Petra guarda celosamente su casa solariega. Tiene la palabra el doctor don Bartolomé Font Obrador. Con la venia de vuestras majestades, vuestra tan esperada como oportuna visita a Petra, cuna del observantísimo Junípero, en el año de la efemérides conmemorativa de su tránsito, despierta el interés de tantos juniperianos esparcidos por los cinco continentes, quienes con legítimo orgullo nos sentimos aleccionados por su vida y por su obra, dignas... Tiene la palabra el doctor don Rafael Camacho Guzmán, gobernador del estado de Querétaro, en México. Con la venia de sus majestades, sus altezas reales, con la más profunda emoción y respeto, hemos venido un grupo de queretanos, representativo de todas las clases sociales, a sumarnos a esta conmemoración que exalta no solamente el bicentenario del fallecimiento de Fray Junípero Serra, también y sobre todo su obra imperecedera. Tiene la palabra el honorable señor William Clark, secretario del Interior de los Estados Unidos de América. Majestades, excelentísimos, señores ministros, distinguidos invitados, señoras y señores. Tengo el gran honor de representar en este acto al presidente Reagan, a los Estados Unidos, a la Alta California y al legado del padre Junípero Serra. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Gabriel Cañellas Fons, presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Con la venia de sus majestades. Majestades, para el presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, es hoy fuerte la tentación, en un día y en un acto como el que celebramos, de proclamar a los cuatro vientos la nómina generosa de hombres de estas islas que están en la misma médula de una historia americana que ayudaron a forjar. Y nada resultaría más legítimo y quizás conveniente que aprovechar la excepcional ocasión que este día, próximo al de la Hispanidad, nos depara para recordar que sin los cartógrafos mallorquines, probablemente Colón no hubiera llegado a América. O que Esteban Carbonell... Da comienzo el recital polifónico que ofrece Capella Mallorquina muy gustosamente para intervenir en este solemnísimo acto.
de la Hispanidad y Juniperiano.